escuchar. ¿No? Porque claro, le quieres claro, abrir la ventanita concepto. Para que por ahí pasen las 100 variedades porque hay de identidad, ¿no? De identidad. Pero son la identidad son ideologías, o sea, son maneras de pensar. Finalmente son conductas transitorias, conductas sexuales que son algo completamente distinto a lo que es racionalmente un varón o una mujer, ¿no? O sea, las relaciones normales. Háblenles pues en la educación sexual de todos los riesgos que implica cada una de estas variedades de identidad o de conducta sexual. Más que identidad, yo diría que son conductas sexuales. Conducta sexual. Es un tema de política de Estado imponer la ideología de género. Que dure Francisco. El tiempo que tienen la relación sexual, porque después actúan normalmente como hombres o como mujeres. Muy bien, ahora sí tenemos a la licenciada Alexandra Seff y ella nos va a explicar qué busca la ideología de género. Don Francisco, la escuchamos. La ideología de género lo que busca es utilizar la palabra igualdad, astuta e incorrecta, pero de una forma muy astuta e incorrecta, porque lo que busca no es realmente la igualdad entre hombres y mujeres, sino lo que busca es eliminar las diferencias entre varón y mujer. Ambos sabemos que varones y mujeres hemos sido creados por Dios con la misma dignidad, con la misma igualdad, pero con diferencias psicológicas, emocionales, físicas, que son pues... visibles, ¿no? Las mujeres pensamos, sentimos de una manera distinta que los varones. La igualdad de género, la ideología de género lo que busca es eliminar todas estas diferencias de modo que no hayan dos tipos de género, que sea masculino y femenino, sino que hayan, pues, no sé, más de 100, 150 tipos de géneros, ¿no? Entre travestis, transgénero, lesbianos, sexuales y en fin, ¿no? Tanto que la ideología. Esta ideología lo que intenta es meterse a través de las escuelas, a través del Ministerio de Educación, para que los libros con los cuales los estudian los niños desde muy pequeños, 4 años, incluyan ese tipo de ideología, ¿no? Es decir, que tú ya no indiques si eres varón o mujer, sino que indiques qué género tienes, que una persona puede cambiarse de género también mediante operaciones, o que simplemente a partir de cómo es que se siente, es que puede identificar su género, ¿no? No a través de las características físicas con las cuales ha nacido. Una pregunta que quisiéramos hacer a la licenciada Alexandra Acerf, psicóloga especialista en ese tema. ¿Quién promueve la ideología de género, licenciada? Usted ha tenido la oportunidad de trabajar en el MINEDU, coméntenos. No, la ideología de género está movida por el movimiento feminista. Y ellos lo que buscan no es eliminar el machismo, lo cual ambos son dañinos, tanto el feminismo como el machismo son dañinos. Lo que ellos buscan es eliminar a la familia, eliminar los géneros, eliminar femenino, masculino. Entonces no hay una necesidad de familia, no hay una necesidad de procreación. Y lo que ellos dicen es libérate, o sea, la familia, el esposo te está esclavizando. Y lo que buscan es eso, atacar al núcleo de la sociedad que es la familia. ¿Es el Ministerio de Educación entonces el que está influenciado por la ideología de género, ¿no? El que está tratando de imponerlo. Sí, en realidad el MINEDU está influenciado por la ideología de género, lo cual es evidente, no solamente a través del currículo, sino a través de las políticas que promueve, las actividades que realiza. Yo he tenido la oportunidad de trabajar casi 3 años ahí, y en realidad lo que se promueve es la ideología de género, tanto la capacitación a los docentes como la capacitación de los alumnos, no solamente desde primaria, sino desde inicial, ¿no? Y efectivamente hay intereses económicos de por medio y hay intereses liberales. Lamentablemente hay personas que ocupan cargos políticos que no han encontrado aún la verdad, y se mueven por ideologías que están, digamos, de moda, que los convencen de que a través de esto se va a dar la igualdad, pero en realidad lo que se busca es eliminar a la familia, ¿no? Por último, doctora Serf, ¿los niños pueden definir su género? En realidad un niño
niño no tiene conciencia de sí mismo, y la realidad que lo rodea, hasta los 7 años. Y esto empieza a tener la conciencia a los 7 años, ¿sí? Para enamorarse, uno tiene que primero que conocerse, que amarse a uno mismo y luego poder entregar amor hacia la otra persona, ¿no? Efectivamente, hay una atracción entre niños desde pequeños que es totalmente natural, que puede ser desde el sexo opuesto, o en algunos casos hasta tu misma amiguita, amiguito, pero eso no es un enamoramiento en sí, ¿no? Eso es una atracción, es una curiosidad por la otra persona. Y efectivamente estos temas causan polémica, bueno, uno porque venden, tienen mucho rating y están apoyados por todas estas fundaciones que apoyan y dan dinero hacia la ideología de género, ¿no? Y es por eso que salen en televisión y se les da tanta acogida, ¿no? Porque actualmente la sociedad además como que busca liberarse, y una forma de liberarse es ir en contra de lo que se nos ha impuesto, que uno solamente es hombre y mujer. Pero eso no es una imposición, es una realidad, hemos sido creados de esa forma y no es que nos tengamos que liberar de las cadenas, sino que es nuestra propia naturaleza y la cual hay que aceptar. Bien, agradecemos a la licenciada Alexandra Cerf, que nos ha detallado también, ¿no?, cómo en los niños puede afectar ese tema. Siendo 12 del mediodía con 28 minutos, vamos a una pausa porque ya en breve tenemos ya en cabina la congresista Nelly Cuadros también, siempre para comentarnos sobre este tema tan importante, porque siempre lo escuchamos, don Francisco, a través del ministro de Educación o de cualquier tema político cuando se trata. No existe ideología de género. Ese es un invento de las iglesias, de los padres de familia. Así quiero escucharlo cuando venga el Papa, que le digan al Papa eso. Quiero verle la cara yo a Bexler y a la Premier también. En diferentes... Él va a tener que ir a recibirlo, ¿no?, al Papa, y va a tener que compartir más de un momento, y me gustaría que escuche, porque el Papa, te aseguro, como que 2 más 2 son 4, que el Papa se va a referir al tema y va a condenar esto. ¿Por qué, ¿no?, tantas marchas? ¿Por qué tanto pronunciamiento de los padres de familia en contra de la ideología de género? ¿Podrán decir al ministro cuando venga el Papa, como usted menciona, no existe ideología de género? Vamos a una pausa y retornamos con la congresista Nelly Cuadro, que justamente detrás de cámaras, que estamos a través de Facebook Live, a través de los micrófonos, conversábamos y le decíamos, este tema es de nunca acabar, congresista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fanny. Muy buenas tardes, Francisco. El tema de la familia, Fanny, uh-huh, es una institución que se ha creado por naturaleza. Desde antes de que existan las leyes, desde antes que exista el Estado, incluso desde antes que se constituya la religión, sea cual fuere la religión católica, evangélica, tantas que hay en el mundo. La familia es la esencia de la humanidad. Y por eso no es un tema que con un proyecto de ley o con una política pública se pueda concluir. Yo creo, como sociedad, estamos en un constante movimiento, en un constante cambio, pero lamentablemente existe el bien y el mal. Y no podemos permitir que el mal gane la batalla en destruir la sociedad. Yo estoy convencida, Fanny, de que la sociedad está compuesta por ciudadanos, seres humanos, y cada ser humano contribuye con su accionar a que seamos una sociedad feliz, una sociedad solidaria o una sociedad que nos vamos a la destrucción. Pareciera una cosa simple, pero por ejemplo, cuando los niños crecen sin amor de los padres o en abandono o con poca autoestima, esos van a ser los ciudadanos que van a construir la sociedad del futuro. De ahí salen los nuevos políticos, de ahí salen los profesionales, los empresarios. Entonces,
justamente estamos en este proceso que ya prácticamente se ha convertido en una cruzada nacional de defender y fortalecer la familia. Porque en el seno de la familia, Francisco y Fanny, ahí es donde vamos a alimentar, es como una plantita a los niños, vamos a alimentar de los valores más simples, como el amor por la patria, que ahora se ha perdido totalmente, la solidaridad entre seres humanos, el respeto, la honestidad. Si un niño está bien formado en honestidad, justamente en el futuro será un funcionario público honesto, ¿no? Y creo que todos los males de la sociedad, como la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, la delincuencia organizada, la corrupción, que lo estamos viviendo cada día, son resultado de no haber formado, de no haber cultivado en su momento niños que tengan un alimento espiritual fuerte en valores. Y esa es la razón de que hemos presentado, hemos hecho dos actividades importantes, hemos hecho el foro del fortalecimiento de la familia ante las amenazas del siglo XXI en el Congreso de la República, con connotados expositores internacionales que conocen además muy bien el tema de la familia, el tema de la ideología de género y el tema de la educación. Creo que es importante abordarlo desde todos los aspectos, y además hemos presentado nuestro proyecto de ley de fortalecimiento de la familia. Yo creo que los peruanos nos estamos dando cuenta de lo valioso e importante que es fortalecer la familia, Fanny. Muchas gracias. Admiramos, congresista, su valentía, la de usted, de muchos congresistas que se han puesto de pie a favor de la familia, que es tan importante, y enseñar una verdadera educación sexual. Justamente comentábamos con don Francisco, ¿a qué le estamos llamando educación sexual? ¿A qué se le está quitando hoy en día a los padres de familia a darse esa oportunidad de estar con los hijos y enseñarles ese tema tan importante? Y sobre todo, congresista, se sigue esta lucha, como mencionábamos con don Francisco. El ministerio sigue diciendo de educación, no existe ideología de género. Hace pocos días se cantaba una victoria por muchos colectivos a favor de la familia y en contra de la ideología de género, pero hace pocos días el mismo ministro Beller comenzó a decir, no, estamos hablando de igualdad de oportunidades. Se siguen confundiendo esos términos de identidad de género, igualdad de oportunidades. Coméntenos, congresista. Yo creo que el ministro Idel tiene una convicción pro familia, yo lo puedo decir con toda sinceridad. Sin embargo, el cargo que él está asumiendo lo hace ver seguramente en un espacio donde hay mucha presión política, mucha presión mediática. Yo pienso y yo quisiera que el ministro de Educación tenga la valentía de ejecutar lo que él piensa en el fondo. Creo que se ha dado esta ley para retornar al currículum escolar del 2009, que está menos contaminado de ideología de género. Habla de género, pero no habla de identidad de género, de enfoque de género, de igualdad de género. Habla de género y lo aclara muy explicadamente que el género en ese contexto es varón y mujer, ¿no? Entonces, pero ya escandalosamente en el currículo de la ministra Martens, escandalosamente, además ella, después que ha sido retirada del Ministerio de Educación, sigue ya con más contundencia y abiertamente diciendo que se tiene que mantener la ideología de género, que ya hace, pone en evidencia lo que en realidad ella quería ejecutar. Pienso que el ministro tiene la intención y creo que le falta la valentía de hacer cumplir lo que él está formado, ¿no? Y de lo que realmente, estadísticamente hablando,
más del 90% de padres de familia y de ciudadanos a nivel nacional queremos. No queremos una educación con ideologías de ninguna naturaleza, menos la ideología de género, porque ya hemos demostrado lo peligroso, lo nocivo que es para la familia, para la sociedad, para el ser humano como tal, ¿no? Y él pueda ejecutar, pues, una política en base al pensamiento de toda la población peruana, finalmente. En las orientaciones que ha dado el ministro para el currículum, para implementar el currículum del año 2018, ¿no?, que es el del 2009, corregido en el 2015, reduce, ya en la última publicación que han hecho, la participación de los padres de familia a una suerte de auxiliar eventual de aula, o sea, no le da la ubicación que sí le da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y entonces el padre de familia ahora está reducido a un nivel de adorno, poco menos, y entonces eso me temo que va a arrastrar que volvamos, pues, a ya por lo pronto ya estamos volviendo a tocar el tema que pensábamos ya superado, pero vamos a tener que volver a hacerle ver al gobierno que está equivocado, que los padres de familia tienen derecho a decidir sobre qué tipo de currículo escolar quiere para sus hijos, qué tipo de educación quiere para sus hijos, y si tendrán que salir a las calles nuevamente millones de peruanos, saldrán a las calles a decirle al gobierno, oye, estás aquí, no aprendiste nada, no entendiste nada de lo que le pasó a Saavedra, de lo que le pasó a Marilú Martán, de lo que le ha pasado a Zavala, de lo que le han pasado ya varios minutos. Tienen ya, esto le está costando caro a Kuczynski, pero bueno, no sé si tal vez prefiera, pues, estos temas a profundizar en los temas de Lavallato, no sé a cuál le tiene más temor, no sé. Sí, Francisco, tú tienes toda la razón. Es increíble que haya una falta de sentido común en el presidente de la República. Por último, así no fuera un tema de su convicción, ¿no? Supongamos que él tiene otro pensamiento más liberal, más progresista, diferente al de mayoría de peruanos. Pero por lógica, si yo represento a un país, a una nación que defiende los valores y la familia, lo tiene que hacer. Así no fuera de su convicción, ¿no? Por la gobernabilidad, ya estamos hablando de la gobernabilidad del país. Se han retirado dos ministros de educación, un premier, y valgan verdades que ha tenido un componente fuerte de que la ciudadanía peruana no quería de ninguna forma estas políticas pro ideología de género o pro progresistas, liberales. Eso no quiere el pueblo peruano. Entonces yo creo que el presidente de la República y los ministros están a tiempo de reflexionar y de corregir las políticas públicas que quieren implementar en educación, en salud, respecto a la familia. Y algo muy importante que has dicho, Francisco, es todo este tema que no está pasando solamente en el Perú, está pasando en otros países. Así es que no es un invento de Nelly Cuadros, un invento de alguien que se le ocurrió. Es un tema de un pensamiento que está ocurriendo en todos los países. Por esa razón debe ser motivo fundamental de que todos los padres de familia reflexionemos sobre el rol que estamos haciendo como padres de familia. Si descuidamos en ese rol natural, fundamental, que nos ha dado la humanidad de educar, de proteger y salvaguardar el interés del niño, entonces no perdamos ese espacio, ese rol.
y haciendo que el Estado o la sociedad moldee a los niños que van a ser los ciudadanos del futuro. El Papa Francisco, que va a venir en las próximas semanas, ha dicho que se trata de una colonización ideológica. Lo están imponiendo a través de las Naciones Unidas, esta organización de las Naciones Unidas. Pero en muchos países en los que intentaron ponerlo o impusieron esto de la ideología, ya retrocedieron. Ya la gran mayoría de la humanidad no acepta esto. O sea, son unos pocos países de Europa donde también están entrando en minoría porque están revisando, hay fuerte oposición. Son unos cuantos países de Europa y de acá de Latinoamérica, bueno, de América, del continente americano. Pero yo ahí, permítame decirle que discrepo con eso de que sean progresistas, porque lo de la homosexualidad, la promiscuidad, el matrimonio homosexual, todas esas son cosas que existían en el Imperio Romano. O sea, están retrocediendo más bien a épocas que ya pensábamos que habían sido superadas, pero eso no es ser progresista. O sea, es ser promiscuo, ser homosexual, o sea, eso ya existía hace miles de años. Es retroceder más bien. Efectivamente, Francisco, se ponen la pantalla de ser progresistas, pero si fuera progreso, como tú dices, Estados Unidos y Rusia, que son países potenciales del mundo, que no... ni siquiera que son compatibles políticamente. Ellos discrepan con él. Ambos están retomando a la política nacional de la valoración de la familia y la niñez. Entonces, si hablamos, ellos lógicamente te acusan cuando uno se pronuncia en estos temas, inmediatamente saltan los dedos acusadores y te dicen, estás en contra del progreso, ¿no? Y no estamos en contra del progreso. Queremos... una familia fuerte, fortalecida, con valores, pero si ellos llaman progreso a estas cosas, entonces vean los países que sí son potencia mundial, que están regresando a sistemas de familia que realmente funcionan para la sociedad. En China, por ejemplo, no hay este tipo de leyes, a pesar que es un país comunista, no hay este tipo de libertinajes legales, ¿no? Hay más bien un fuerte pensamiento colectivo en defensa de la familia. Nerón se casó con dos de sus esclavos, ¿no? Tuvo dos matrimonios homosexuales. Y Calígula, bueno, las relaciones de Calígula, ¿para qué contarlas, no? O sea, eso es lo que promueven, pero eso no puede ser en la vida progresista. O sea, es un retroceso que el Papa ha condenado. Él ha dicho se trata de una colonización ideológica, ¿no? Entonces yo no sé qué cara le van a poner la ministra Araos, Bexler, Kuczynski al Papa. Cuando venga ahora le dirán, ¿qué le dirán al respecto? Porque el Papa, estoy seguro que no va a rehuir el tema, el Papa va a inmiscuirse directamente en el tema y va a condenar esto de la ideología de género. Ya el Papa lo ha mencionado en muchas de sus visitas y estamos convencidos que también lo hará en el Perú. Claramente él ha dicho, estemos atentos a los peligros de la ideología de género. El Papa mismo lo ha dicho, así clarísimamente, y creo que debe ser una llamada de atención para muchos que tal vez no han entendido muy bien el tema y dicen, pero ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso? Porque ideología de género como que es una frase muy, no es una frase tan, tan concreta, tan fácil de entender, pero por esa razón yo les pido a los padres de familia, a los jóvenes, tenemos todos acceso a internet, entremos en el buscador y pongamos qué es ideología de género, informémonos más de qué estamos hablando y cuáles son los riesgos peligrosos que va a traer para la familia, para la niñez y para la sociedad. El Papa Francisco es argentino y en Argentina ya está impuesta la ideología de género, realidad que nos ha dado a conocer Nicolás,
Agustín, cuando estuvieron aquí, justamente como usted nos relata, congresista, hablando sobre el tema del fortalecimiento de la familia y que la ideología de género ya está en muchos países, no solamente en Sudamérica, sino también en Europa. Vamos a escuchar un informe que tenemos detallado en estos momentos para escuchar un poco más sobre este tema que se ha estado dando durante estos días también aquí en nuestro país, hablando sobre este tema de ideología de género. A inicios de este año, pretendieron implantar el nuevo currículo académico en el Perú. El gobierno lo vende como modernización del sistema educativo, competitividad docente y de los aprendizajes de los estudiantes. Junto a esta modernización está la ideología de género, esa ideología que sostiene que el sexo no es un dato biológico, sino una construcción social. Así lo señala el documento oficial en su página 16. Si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, es decir, tú naces hombre o mujer, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. El decirle a una criatura que a voluntad puede ser hombre o puede ser mujer es violentar la naturaleza. Perdóneme, pero la currícula no dice en ningún momento eso. Que sí, pues, porque cuando te está diciendo que no hay rosadito, no hay celestito, y que tú puedes, el chico puede aspirar a ser chica, y que la chica puede aspirar a ser... ¿No has visto todas las historietas y los cuentitos que dan? Por favor. Todo empezó cuando los docentes descubrieron los cuentos a la que se refiere Marta Chávez, donde se trata, por ejemplo, de un caperucito rojo que se encuentra con una loba cuando va a visitar a su abuelito. Lo que se ha hecho es invertir el sexo biológico de los personajes del cuento. Otro también es la de Oliver Wooton, un niño al que le gusta la danza y no el fútbol. La respuesta del Ministerio de Educación es que estos cuentos ya no están en vigencia y que se trataba de una guía de educación sexual para docentes que fue elaborada por el Ministerio y que también fue colgada a internet para que pueda ser consultada entre los profesores. Entonces, cabe preguntarnos, ¿cuáles fueron las intenciones del MINEDU al querer intercambiar los roles de género en los cuentos infantiles? Las reacciones nos hicieron esperar. Expusimos, pues, esta guía de educación sexual que estaba en la página web del Ministerio de Educación. Luego que se hizo la denuncia, a las pocas horas lo retiraron de la página web del Ministerio de Educación. Si es que ellos no tenían nada que temer, si no había nada indebido, como por ejemplo Caperucito Rojo y todos esos temas que están acá, pero, estos cuentos, si no realmente, ¿por qué lo quitaron, no? Así se mostraba el presidente de la Zapafa de Lima y Callao, Edgar Trejos, afirmando que nunca fueron consultados por el Ministerio de Educación. Decirles a todas las madres y padres de familia del Perú que realmente el Ministerio de Educación nos está sorprendiendo a todos, a la opinión pública, inclusive al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ya que a las APAFAS, a los padres de familia, en ningún momento se nos consultó, ni siquiera se nos invitó para podernos informar sobre el tema. Entonces es una falacia, una mentira de los funcionarios del Ministerio de Educación de que realmente se nos haya informado. Sin embargo, tras la salida de Saavedra, la nueva ministra de Educación, Marilú Martes, persistía en hacernos creer que no hay ideología de género en la currícula escolar. ¿Hay ideología de género en la currícula? ¿Podemos hablar de ideología de género? No hay ideología de género. La reacción de la población fue mayor y miles de personas se unieron a nivel nacional para hacer marchas masivas en contra de la ideología de género, levantando su voz diciéndole al gobierno: con mis hijos no te metas. ¡Con mis hijos! Lo que quieren ellos es imponer a los niños, enseñarles a que pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Que el Ministerio de Educación retire toda ideología de género del currículo nacional. Unos meses después, los maestros a nivel nacional se levantaron en huelga contra el Ministerio de Educación. Marcha que tuvo como resultado la censura de Marilú Martes. El Ministerio de Educación quedó en manos de Ides Begler. Sin embargo, la ex ministra Martes asegura que el nuevo ministro continuará con la reforma educativa. He podido también tener una reunión con el presidente, con el nuevo ministro, sobre la continuación de la reforma educativa, que se va a continuar con la meritocracia, con la implementación del currículo, con todo lo que hemos venido trabajando en estos años. Hace tan solo unos días, el diario oficial El Peruano anunciaba que el MINEDU retomaría el diseño curricular nacional 2009, fortaleciendo así la ética y fortalecimiento de la familia. Sin embargo, el ministro Ides Begler escribió en su cuenta de Twitter
que en el Currículo Nacional de la Educación Básica se mantiene el enfoque transversal de igualdad de género. Lo cierto es que la lucha continúa. Ahora más que nunca tenemos que pararnos firmes para decirle al gobierno que la población en el Perú defiende el diseño original. Los niños son niños y las niñas son niñas. Muy bien, 12 del mediodía con 52 minutos. He escuchado, congresista, una crónica sobre ese tema, ¿no? Cómo empezó, cómo ha ido avanzando poco a poco. Y algo que detallar este informe tan importante, cómo la ex ministra Martens sigue influenciando en ese tema del currículo escolar, aportando, dando ideas al actual ministro, siguen con el tema de ideología de género y seguirá diciendo no existe ideología de género. Sí, a mí me causa extrañeza y malestar, incomodidad, seguro a muchos padres de familia y docentes, que una ministra que ha sido sacada de su cargo por no demostrar la capacidad mínima en gestionar el tema de educación, sí, influyendo, ¿no?, de los docentes y en el tema del currículo, se siga dando atribuciones para opinar en un tema que ella no ha podido resolver. Creo que debería tener un poquito más de coherencia y abstenerse ya de opinión pública. Opinión personal puede hacerlo, pero creo que ella debe dejar que el ministro de Educación actual trabaje con tranquilidad, que todavía tanto los docentes y los padres de familia le hemos dado una nueva oportunidad al gobierno para que a través de este ministro se respeten y se revaloren los temas que nos interesa a todos, que es el de los docentes y el currículo escolar. Entonces, realmente genera malestar la opinión pública en temas que ya no le competen a la ex ministra de Educación, estimada compañera. Sí, yo quería hacerle una consulta. En algún momento se habló en el Congreso de intentar formar una comisión que ayude a revisar los libros, los textos escolares, porque lamentablemente no solamente es cuestión de ideología de género, sino que estos también contienen otra serie de graves, no sé si llamarle errores, como cuando hablan de la guerra interna, cuando tocan temas relacionados con terrorismo. Bueno, y hasta las matemáticas se equivocan absolutamente en todo. ¿Habrá esa comisión revisora o ya no? Está terminando un año legislativo, pero va a ser fundamental que exista una comisión revisora del currículo escolar. Justamente nosotros hemos presentado todavía el 2016 el proyecto de ley que propone modificar los artículos 8, 21 y 33 de la Ley General de Educación respecto al tema de ideología de género. Y ha pasado un año y realmente no ha tenido el eco necesario para que esto se concrete. Creo que ahora más que nunca hay parlamentarios de diversas bancadas que están tomando conciencia de lo vital que es la educación de los niños, y yo estoy muy entusiasta de que se va a formar una comisión revisora del currículo escolar. Creo que en realidad el Congreso no tendría por qué meterse, pero se han ganado, pues, se han ganado el hecho de que lo supervisen, ya que ellos no pueden supervisarse solos, ¿no? Además, o sea, al incurrir en toda esta grave, enorme cantidad de errores, ahí ha habido un delito, porque no, o sea, son dinero del pueblo, que, o sea, se gastan así irresponsablemente, y yo no veo que haya sanción a nadie, o sea, no pasó nada. Efectivamente, no solamente es un gasto que sí, lamentablemente, es negativo para el país en la parte económica, pero lo más triste es dar la información errónea, formación equivocada a los niños. Un currículo donde no se habla de patriotismo, de la verdadera historia del Perú, no forma en valores, desvinculado de la familia. Realmente es un currículo que está deshumanizado, yo diría. Por eso es importante que exista esta comisión, la vamos a proponer, una comisión revisora del currículo escolar,
Además, con opiniones de personas que tienen trayectoria, que tienen conocimiento en la materia. Una especie de comisión consultiva, no sé. O sea, no tienen que ser los congresistas los que se pongan a revisar, ¿no? Contratan, pues, especialistas. Obviamente se les remunera en lugar de... son cientos de millones que se van en unas consultorías misteriosas, ¿no? Cuando podrían contratar profesionales de primera línea para darle una revisadita a todo eso, ¿no? Yo creo que es fundamental, Francisco, ponerle el énfasis en el tema de educación, que le dan los presupuestos más escasos, que no le dan la prioridad, y la poca prioridad que le dan al tema de educación es para implementar ideología de género. Eso es lo más triste, que sean nosotros en la hora de la interpelación al exministro Saavedra, hemos demostrado que habían ya las guías de educación sexual que se habían impreso y repartido a todos los colegios. El poco material que hay para los niños tienen ese contenido. No es frustrante para todos los padres de familia y docentes. Yo creo que el Estado tiene un rol de con los recursos de todos los peruanos darle la prioridad a la educación, pero que sean conocimientos valiosos, que no sea pues este tipo de ideologías que más que ayudar a fortalecerlo al niño, lo están destruyendo en su ser más... más sensible, ¿no? Que es el autoestima, la formación, que todavía está en etapa de formación. Eso es terrible, es realmente peligroso a un niño de 5, 6, 7, 8 años que todavía está en proceso de entender, de tomar conciencia, lo que es la lógica, el razonamiento, lo que está bien y lo que está mal, decirle que en el futuro él puede elegir ser varón o ser mujer. Eso es totalmente peligroso, dañino, nocivo para su pensamiento. Eso va a generar, ¿qué va a generar? Va a generar confusión, va a generar falta de identidad, falta de autoestima, inseguridad, y todo eso ya sabemos que se deriva pues en jóvenes con alta probabilidad de drogadicción, alcoholismo, consecuencias, que no van a querer hacer estudios superiores, que son presos fácil de la delincuencia y todos estos males de la sociedad. Por eso nosotros creemos y estamos convencidos que se debe fortalecer la conciencia de los niños con valores que antes sí se daban. 1:00 p.m, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, congresista Nelly Cuadros, gracias siempre por su oportuna presencia para esos temas tan importantes donde usted está trabajando también, y agradecerle por estar aquí en Betel Radio. Esperamos en otra oportunidad contar con su presencia, así que llegamos a la parte final, don Francisco. Sí, nos despedimos, pero